Del rock, hoy en Viernes del Recuerdo, vamos, sí, a recordar a OVNI, una banda salvadoreña que surgió con cinco integrantes allá por los años 80 y decidieron hacer música de rock progresivo. Recordemos. Nueve álbumes distinguidos por el rock progresivo. Hablaremos de OVNI. Buenas noches y bienvenidos a Viernes de Recuerdo. Acá nos acompaña el vocalista principal y único, Rafael Alfaro. Buenas noches, Rafael. Un gusto de ver, estar con ustedes. ¿Por qué OVNI? Pues fue una sugerencia de un amigo mutuo, el cual, bueno, me refiero mutuo con los miembros, sugirió el nombre. Anteriormente nos llamábamos Karn, que eran las iniciales de los miembros en ese entonces. Él sugirió por la música que estábamos haciendo en ese momento, que era un poco etérea y nos referíamos a temas espaciales, futuristas. ¿Qué rock progresivo? Francisco Elías, quien nos introdujo a este género y el que nos dio el nombre de OVNI, o nos lo sugirió, nos empezó a mostrar grupos de este género, ¿no? Me refiero a Yes, Emerson, Lake & Palmer, Genesis de los 70s, UK, Jethro Tull. Y nos pareció bien interesante porque era una música a la cual nosotros íbamos encaminándonos sin quererlo. Y cuando escuchamos canciones que podían ser de más de el simple 3.5 minutos, llegar a 10 minutos, 15 minutos, nos pareció fantástico, ¿no? Tal vez usted se pregunta, ¿qué pasó con OVNI? ¿Ha tenido un descanso? ¿Traen cosas nuevas? Rafael, coméntenos. Bueno, mira, el álbum más reciente fue en el 2020, en plena pandemia, ¿no? Un álbum llamado Personajes Out of the Window. Y pues tuvo muy buena recepción, estuvo entre los 10 mejores álbumes de este género en Japón. No descarto la posibilidad de seguir haciendo música con el proyecto OVNI. Desde el lado visualizador y escucha, nos acompaña Juan Carlos Cubas. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció OVNI allá por los años 80? ¿Usted lo escuchó? Sí, pues para mí es un grupo que ha tenido una gran trayectoria. Pues hasta el momento, pues creo que le he seguido la pista, ¿verdad? Qué dicha, qué placer hablar de OVNI, que fue un boom allá por los 80 y 90 cuando surgió. Así que eso fue Viernes de Recuerdo. Gracias.